Vamos a solicitarle al señor intendente, don Martín Pader, que conjuntamente con mi esposo, Federico Viera, hagan el corte de la cinta y demos por inaugurado oficialmente así Tranqueras de Bioca. Don Martín, por favor. ¿Entra, entra? ¿De adentro? Cámara Eugenia Lesto. ¿De adentro, por favor? ¿Querés entrar? De adentro, Eva. Para un poquito, por favor, porque y a veces sobra.
pasamos por su casa, sentado un micrófono y otra batería. No, el cargador, la otra batería ya se tiene ahí. ¿Cargador? Que ese ruido de estar intendente, de intendente. Gracias a ti. Gracias.
a la Junta Local,
a las personas que se han arrimado esta tarde para este acto, esta inauguración tan sencilla pero tan emotiva. Y qué lindo es poder comprobar que las cosas sencillas pero emotivas está el creer y el apostar a un tiempo y a un mundo diferente. Recién lo comentábamos con algunos amigos, este es un hecho, las comunicaciones, la información, y Tranquera tiene el privilegio, me decía Lucy, de 8 canales, la coloca a su población en condiciones de tener la información al momento y de todos los rumbos del planeta. Y esto, este adelanto técnico, indudablemente va a ir acompasado con una mayor exigencia de la población. Y qué bueno es eso. Y qué importante es que el ciudadano esté donde esté, viva en la capital o en una villa, pueda acceder a las distintas manifestaciones culturales o de enseñanza. Tranqueras, hoy vive un día de fiesta. Y un día de fiesta para los dueños de este canal, pero para toda la población. Eso. En esta fase que hoy comienza y que sea un eslabón más de éxitos para el bien y la jerarquía de esta villa, con corazón de ciudad. Tranqueras Video Club. A todos ellos les pido a ustedes un cálido aplauso y va nuestro sincero agradecimiento también. Muchas gracias. A continuación entonces. Mis queridos amigos, y con profunda emoción, con profunda alegría que los veo a todos ustedes reunidos aquí, junto con mi esposa, con mis hijas que andan por allí, y con todos estos queridos amigos que a lo largo de los años se han convertido, yo diría que más que amigos, se han convertido en parte de mí mismo, en parte de mi vida. Empecé mis andanzas en la televisión aquí en Rivera hace ya más de 25 años, y hay más de uno presente aquí que compartió también esos primeros pasos en la televisión. Quiero decirles que desde el primer amigo que se unió a esta familia de Tranqueras Videocable, mi querido amigo Chito Viera, el número uno, hasta el más joven de los integrantes de esta familia, el amigo padre de nuestro querido colaborador Douglas, el amigo Esteves, todos han hecho posible este emprendimiento. Si bien es cierto que nos hicimos presentes, mi esposa y yo, con esta idea, si no la tomábamos nosotros, seguramente alguien más la tomaría. Pero es justamente con el apoyo de todos ustedes, con las ganas de estar informados, de tener cultura, de tener entretenimiento, de tener en su casa esto que estamos viendo aquí. 7 imágenes que vienen desde los lugares más lejanos del otro lado del mundo hasta de Rivera y a partir de hoy también aquí de Tranqueras. Es ese esfuerzo
del ser humano representado aquí en Villa Tranqueras que ha hecho posible este adelanto para la villa y que nosotros somos meramente una mano ejecutora en esta tarea. Quiero decirles entonces a todos ustedes muchísimas gracias porque Tranqueras Videocable y Canal 2 Tranqueras es de ustedes y para ustedes. Nada más y muchas gracias. Les decía entonces que es el momento de inaugurar Canal 2 Tranqueras. Estará en manos de gente que tiene su experiencia, que ha tomado las cosas con muchísima seriedad, con mucho amor, y que ustedes ya han estado viendo el trabajo que ellos realizan a través de su informativo que sale al aire los martes por TV10. Pues ahora, Juan Carlos Rodríguez, José Almada, los compañeros Sergio La Rocha, Douglas Esteves, estarán trabajando para informar a las comunidades tranqueras sobre el palpitar de Villa Tranqueras pura y exclusivamente, porque ustedes merecen un canal de comunicación propio. Es así entonces que le pido la palabra a José Almada para que sea él entonces el encargado. Autoridades presentes, señores invitados, señores suscriptores a Tranqueras Videocable, querida familia del cable, como hemos dado a llamar a todo este hermoso y hermoso grupo humano que a partir de hoy estamos constituyendo junto a usted. A todos, la más calurosa bienvenida a partir de este momento, les estoy dando el nombre de Canal 2 Tranqueras, que va a ir como el octavo canal de este sistema que el amigo Ever Viera, nuestro titular, acaba de dejar instaurado para toda la villa. Voy a comenzar por hacer un reconocimiento muy especial como integrante del grupo que va a tener la responsabilidad, la grata responsabilidad, de planificar y llevar adelante Canal 2. El primer agradecimiento y el más grande y el más sincero y el más profundo, a Everildo Viera y Lucy Grau de Viera, estos amigos tan particulares que confían en nuestro trabajo, apostaron a nuestra modesta capacidad de hacer las cosas en comunicaciones donde no tenemos título ni profesión al respecto. Lo único que tenemos es un gran amor a nuestra tierra, a nuestra villa tranquera, y por la cual tratamos de dejar alguna que otra gota de sudor todos los días para que así poder poner nuestro granito de arena a estas cosas tan nuestras. Nuestro ferviente agradecimiento entonces, en nombre de los integrantes de Canal 2, a Ever y Lucy, a su familia y a todos quienes los rodean y hacen el día a día de lo que hoy ya es Tranqueras Videocable, por haber confiado en nosotros, por haber puesto en nuestras manos con absoluta libertad para trabajar en lo que se refiere a televisión local. Ellos han sido hasta demasiado abiertos con el corazón para con nosotros. Ellos han confiado y han apostado en nuestro trabajo y desde aquí, y con ustedes como testigo, vaya mi compromiso personal, el de mi compañero Juan Carlos Rodríguez y el de todo el equipo que va a tener que ver con Canal 2, el compromiso formal de hacer las cosas de la mejor manera posible para que todos ustedes, familia del cable, reciban nuestro modesto trabajo, modesto pero con encendido localismo, con la camiseta de Tranqueras bien puesta, para que esta villa tenga algunas horas semanales de televisión local y localista. Vaya también nuestro agradecimiento a todo aquel amigo que nos acercó en los últimos días y en las últimas horas al tomar contacto con la realidad que hoy comenzaba a funcionar oficialmente Canal 2, a todo aquel amigo que nos hizo llegar su abrazo afectuoso, su palabra de aliento para que nuestro trabajo fuera fructífero, para que tuviéramos la mejor de la suerte,
esas palabras cargadas de sinceridad que recibimos de todos, muchos tranquilenses, mucha gente que nos visita, y hace algunos instantes de casi todas las autoridades que nos están visitando, y estoy seguro que con sinceridad todos están deseando buena suerte a Canal 2. A todos ellos nuestro agradecimiento, a todos ustedes nuestro caluroso agradecimiento. También vaya nuestro agradecimiento a gente que trabaja en el anonimato, como el Club Atlético Tranqueras, que nos ha cedido sus instalaciones para las tareas de filmación y tareas de edición, que por problemas locativos, lógicamente, no tenemos todavía posibilidades de tener un local propio para trabajar con amplitud como ustedes se merecen. Vaya el reconocimiento entonces a todos quienes nombré. Voy a transmitirles a ustedes el sentimiento, la intención de Canal 2, que es un poco lo que acabo de decir recién. El localismo puesto al servicio de Tranqueras. La comunicación, algunas horas diarias de información, de programas que van a tener que ver con las instituciones locales, donde trataremos de transmutar, de llevar todo aquello que los tranquerenses sienten y sus instituciones, que son un poco el reflejo de la gente hacia el propio pueblo. Y dentro de breves instantes, como les dije, en pocos segundos más, ustedes van a apreciar un trabajo que hemos elaborado para ustedes a través del cable por Canal 2. Y para eso los estoy invitando a que se aproximen un poco más a los televisores para así compartir este trabajo que les decía. Y para finalizar, les agradezco la gentileza y vamos entonces a cortar la cinta simbólica para inaugurar Canal 2. Tiene luz verde el compañero y titular Everito Viera para disponer lo necesario para que ustedes puedan apreciar desde ya la apertura oficial de Canal 2 con el previo y lógico corte de cinta. Muchas gracias. Los vinos, la familia, los homenajes, el deporte, el arte, las noticias, la cultura. Todo el palpitante de nuestra localidad puesto en su hogar. Nuestro propósito, acompañar e impulsar. Cantos, el canal de nuestra gente. Voy a hablar con el amigo Carlos, la parte de cámara, y siempre. También vamos a hablar con el amigo Cacetel, que está con Pablo, la pequeña familia de los Cantos. Contaré a los técnicos a la tarea de nuestro canal. Debemos decir que Cantos es uno de los siete valores. Por el progreso de esta villa y por la concreción de todas las aspiraciones de toda la gran familia del cable de Tranqueras Videocable. ¡Salud! Felicitaciones por esta primera edición a Juan Carlos Rodríguez, a José y a todo el staff de Canal 2. Continuando con el acto, José, yo creo que no tiene vasos. Sí tiene vasos. ¡Salud, José! Y salud a Juan Carlos, que está en la planta transmisora. Ya dentro de un ratito lo vamos a tener por acá. Amigos de Romero, que nos van a ver de las alegrías y de las tristezas. Pero cuando estábamos hoy a Tranqueras, que lamentablemente llegamos un poco tarde con nuestra actividad, nos imaginamos aquello que siempre se dijo en los fenicios, hace muchos años, vimos en Tranqueras esas piedras blancas de alegría, de satisfacción, como siendo fenicios hace muchos años, porque hoy es un día memorable, no solo para Tranqueras, no solo para sus habitantes, no solo para nuestros amigos, sino para la radiodifusión nacional de todo nuestro país. Y cuando digo radiodifusión, ya se sabe que estamos hablando de radio y televisión. Mi presencia hoy obedece, junto con mi señora, unos hijos, a una amable invitación de estos amigos, pero también vengo en representación de RAMI. RAMI es una asociación de radios del exterior que
que en estos momentos ya están rodeando un 85-90% de las emisoras y donde tenemos el grandísimo honor y la distinción de contar con un socio o unos socios como son los felices propietarios de Radio Reconquista, Ever y Lucy. También el nombre que debemos entregarle y le voy a hacer a la señora de esta memorable fecha, que nos sintetizamos con un beso y con un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Julio, muy amable, como siempre. Esto 18, CX A3, a Video Cable Tranqueras, a nuestros queridos amigos Lucy y Ever, Luis, Negra e hijos. Muchísimas gracias, muy amables. También tenemos que compartir esta oportunidad, y quiero que ustedes me lo permitan de una forma muy especial, con una persona que yo no voy a decir que es viejo, sino que es un hombre que tiene mucha experiencia, y no quiero usar la palabra viejo, por favor, que no vaya a ofender, un hombre que tiene mucha experiencia en las comunicaciones, un hombre que acompaña a todos los riverenses todos los días en la comunicación y que se preocupa por el palpitar de todos los riverenses. A través de la pantalla de TV10, desde todos los años en que nos acompaña el canal del Burrito, allí está nuestro compañero Carlos María Lima, que le voy a pedir que en nombre de los comunicadores de Rivera dirija unas palabras y también sé que tiene algo para nosotros, para todos los tranquerenses, para Canal 2 Tranqueras. Sin duda que es mucho honor, demasiado honor, el hablar en nombre de mis colegas comunicadores. En todo caso, voy a hablar a título personal porque estoy viviendo otra vez una experiencia que se ha hecho jalonada en mi vida y que tiene mucho contenido. Es el hecho de estar inaugurando un vehículo de comunicación, un medio de comunicación masiva. He tenido la fortuna en mis años de trabajo en la comunicación de haber inaugurado la primera señal que salió al aire en nuestro país, Saeta Canal 10 de Montevideo. También la primera imagen que salió en televisión en mi departamento, Canal 10 de Rivera. Y hoy, en mi querida tranquera de los años niños, también estoy inaugurando la primera imagen local de Canal 2 de televisión. He estado observando y escuchando con atención algunas de las manifestaciones que realizaron acá mis amigos José María Almada, Lucy y Ever. Quiero desmistificar lo de los grandes canales. Ustedes están recibiendo en Tranqueras gracias a la tecnología, y esta es una tecnología muy alta, una tecnología de punta que pocos pueden gozar en el mundo, de señales de todo el mundo. Se está haciendo realidad una predicción del sociólogo McLuhan cuando dijo que el mundo caminaba hacia una aldea global. Hoy ya estamos viviendo la aldea global. Tenemos el mundo en nuestras manos. Pero esto precisamente nos da energías para, en lo posible, transmitirlas a los amigos de Canal 2 de Tranqueras. De nada serviría este montón de imágenes de fuera de fronteras si no tenemos nuestras imágenes generadas por nosotros. De una hija mía, colega hoy, estudié en este día tan importante para las comunicaciones del Uruguay. Gracias. Señor Intendente, su mensaje para Tranqueras Video Cable y para Canal 2 de Tranqueras. Bien, una felicitación nuevamente a la gente que ha tenido la idea, la brillante idea de tomar este desafío. Creo que este es un desafío que, como muy bien lo dijo uno de los veteranos, de los vaquianos en comunicación, que es Lima, nosotros tenemos que construir nuestro propio destino. El departamento de Rivera,
Tranqueras en especial, Uruguay, todo lo que viene de afuera, bienvenido, sirve como punto de referencia, pero lo nuestro es lo nuestro y ahí es donde debemos trabajar. Y coincido absolutamente en que ustedes están haciendo lo que debemos de hacer todos. Ojalá que la población de Tranqueras, que la población de Rivera, que la población de Uruguay sepa separar las épocas, los tiempos políticos de los tiempos políticos electorales, y ahí estaremos haciendo una patria grande. Y creo que en el hacer esa patria grande están ustedes, los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Salud, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Y que siempre...